Revisado la chuela. Ah, ya habíamos estado aquí, ¿verdad? Pero no había podido entrar a la casa porque está cerrada. No, un momento, no está cerrada. Entonces, ¿qué carajos hice con? Bueno. Siguiente casa. Cerrada. Me gusta, me hallo mucho con el bat para golpear. Y los deja todos chuecos, difíciles que se reincorporen rápido a los zombies con el golpe que les doy con el bat. Pero cuando les doy con el machete, miren, nomás mueven la cabeza, pero con el bat, todo el cuerpo, toma, todos los deja un poquito atontados, así todos torcidos, y de aquí que se reincorporan, me dan la ventaja de paleto, sabe qué. Ya había entrado aquí, ¿no? Ya terminé de explorar. Ahora hay que seguir las estúpidas flechas. Que romper a esto, qué carajos. ¿Dónde estuve aquí la primera? No lo había visto esta. Ah, es que tenemos que ir por este camino. Ok. No mires atrás. Sigue caminando. No te van a alcanzar. Van a venir muy cerca, pero no te van a alcanzar. Ah, son lentos. Yo caminando tampoco me quedo sin aliento. Quise entrar al lago y oh Dios, no. No me dejó. ¿Qué? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tengo para todos. ¿Tú también? ¿Quién más? Agachada, estúpido zombie. Farmacia y encontrar al estúpido esposo. Que okay. Lo que me gusta el bat más rápido y cuando los golpeo abajo.
Sí, aunque tengo que dar tres golpes rápidos para acabar con ellas, pero es mucho más práctico el bat. El bat es lo que, el arma definitiva que había esperado yo. Inclusive me da la opción de, ay, cómo le rompía la cara. Me da la opción de dejarlos atontados, darles media vuelta y ejecutarlos. Ah, sí, es el arma definitiva anti-zombies, el bat, para mí. En este juego. Y muchas cosas con los ataques melee que... Un ataque pesado y uno normal y vámonos. Como el machete. Sí, ¿qué? ¿Quieres que suba? ¿Eres Aiden o cómo se llamaba? Gusta uno rápido, los paras, los dejas todos chuecos, cargas el poder del bate y ya los matas. Antibióticos. Seguro que no pierdo tantas flechas usando el bate. Ay, te acerté el tobillo, aún así puedes caminar con mucho dolor, pero mientras no lo tengas roto. Sí, eres Aiden. Ok, señal. Bolsa. ¿Me mataré? A ver. Si me deja, ni siquiera me deja saltar. Es que Daryl no es tonto, dice, no, muy alto. O a lo mejor es una zona no jugable. Ay, güey, sí, sí me daño. Ya nomás me quedan dos. Uy, le arranqué la cabeza. Se van a soltar ahorita. Se van a soltar y se van a soltar. Y mientras, ¿qué voy a hacer yo? Mientras Zeta se protegerá. No sirve que los ejecuto. Ahora tú, ahora tú. Ay, qué fea estás. Es una zombie muy fea. X, me apareció la X, de abrir. El taller mecánico, ¿dónde le habrá dejado el estúpido? Y yo no me vine por la calle principal porque pensé que no iba a haber entrada. Escopeta semiautomática, tengo una, gracias. Y ahorita se va a soltar el desmadre. No, al parecer no. Jódanse.
No, me estaban esperando. Get my wife and Harrison. Once we light those smokers, we have 90 seconds to pick up. I'll update you on the radio. Let's light them up then. The sooner I'm out of here, the better. Okay. You don't bring them back, you're not getting on. Come on, go. Podría saltar, pero ¿y qué pasaría con todos esos zombies? You don't bring them back, you're not getting on. No, mejor por aquí. Me daño bobamente. Ok, bajo y está, empieza a cambiar la música de combate. En serio. Bueno, se dispersaron. Corre, Daryl, corre, corre, Daryl, corre. La mermelada a todos ustedes. ¿Salvamos a unos o otros? Creo que ya sé a quién salvar. Voy a omitir a Harrison y voy a salvar a la otra boba. Y así es, porque esa fue la explicación de por qué nunca hablé sobre sus padres, porque yo ya sabía que estaban muertos. Carajo, dejen de go. Vamos. Date estúpido zombie. Ahora se voy a romper récord con este secuencia de abrazos grupales.